sin al pueblo, futuro a Hola, soy Félix Belgaroso, pequeña estrella de internet, según Manfredo Álvarez. Ya os diré, tranquilos, quien Manfredo Álvarez. Como estamos el día 24 de diciembre de 2012. Normalmente el rey da, da La, la, las felices fiestas la, en esta fecha y yo voy a darles pasturias que lle mi tierra por no decir país eso yo tengo casa vamos a estar tranquilinos asturianos de mi alma hoy lle para estar en casina a, como antiguamente se hacía eh, hablar en casina sin llegar, sin llegar a emborracharse porque luego ya vienen les coses eh, y los chavales que un día quedamos en casina pero menos hombre hablar, cambiar impresiones con vuestros padres y tal, no largar enseguida, que estáis haciéndolo, normalmente estáis haciéndolo bien, pero hay cosas que les hacéis muy mal, muy mal. Así que llevamos bien todos, comer como es debido, sin llegar a far tu casa, beber alcohol lo mínimo, lo justito que hay, y luego pasarlo bien toda la noche, no pasa nada. Me... Bueno, punto. Hace pocos días, en una emisora de Gijón, ...que en los deportes dirige David González. Habló el último presidente del Sporting... ...antes de las sociedades anónimas. No voy a decir el nombre porque me asquea incluso. Ese presidente de, que fue nefasto para, para el Sporting... ...también tenía sus directivos... ...y uno de ellos ya era el presidente de los Peñes Sportingistas. Señor presidente de los Peñes, déjelo ya, hombre... De paso a los demás, que usted nada no más que quiere la foto y ir a, al palco. ¿Pero qué pinta usted en el palco? En el palco tiene que estar el presidente, el presidente del equipo contrario y los directivos, que lo cual entraron ahora dos jóvenes, que esto va a dar cambios. Luego la asamblea que hubo de compromisarios. Os metisteis con Manfredo Álvarez, no hay amigo mío, y es una amistad que tengo yo con él muy grande. Y no tenéis derecho a insultar a ese chaval, porque ese chaval está trabajando, y el que trabaja hay que respetarlo. ¿Eh? Y luego salió un chavalín de una plataforma que está bien, chavalín, pero tú sabes lo que dijiste, que dimitan. El presidente del Sporting. Yo sé toda la historia de él, como deportista y como directivo del Sporting. Y decir que dimita y estar en la en Bavia, chavalín entérate primero. Ese señor perdió dinero con el Sporting. ¿Eh? Te lo digo yo. ¿Defectos? Claro que tiene defectos. Y tú. Y yo también tengo defectos. Y muchos. Más que tú, a lo mejor. Pero que dimitan. Chico, yo no lo vi entero. ¿eh? Para lo que me informé yo. Pero vamos, chaval. Podéis pedir cuentas, ¿vale? Y, pero tú, pero de ti es que dimitan. Pero tú sabes que yo me algo, chaval. Yo sé que me van a decir pelota. Pelota no. Que si fuera pelota estaría en el palco allí, fumando un puro. Bueno, ahora no se puede tampoco ni fumar. Pero ¿qué pelota, chaval? El Sporting, y es mucho el Sporting para mí. Tanto como para ti. Si un es esportinguista. Y Kini, Kini, ya no hablo de Kini. Eso eso es San Que lo cual quiero también felicitarlo. Como a toda la familia esportiguista y a todo el fútbol asturiano en general. Porque asturianos... Lo de Asturias y mucho punto, porque si no luego me, me reñís. Hace pocos días hubo aquí un debate que lo veréis en YouTube, lo mismo que este programa, que se ve en todo el mundo, donde hay asturianos. Estaba Fernando Guerra, escritor. Vive Gijón. Y un monstruo, un filósofo que es un monstruo. Gustavo bueno para mí, segundo, porque el padre otro monstruo si dijeron aquí en esta casa verdad es como como puños la primera vez de muchos años que yo veo libertad de expresión pero pues vamos lo que, se dije, lo que se dijo aquí yo no me aburrí nada, nada nada os aconsejo que lo veáis en youtube porque eso es hablar lo que queréis escuchar lo que vosotros no, no podéis decir en un momento dado a una televisión a una radio por los cual de la radio está ahora casi sin trabajo un monstruo, porque Asturias tiene monstruos. Hay, hay periodistas que son la de mi madre. Eh, animadores de la radio. Aquí hay de todo, chicos, hasta Fabes. me cago en mi macho! Fabes. No, no me acordaba de decirlo. Asturias mía, quien te vio y quien te ve, con la cantidad de ganado que hay. A, quiero dar recuerdos a todo el mundo. A Poncela a su señora, una gran presentadora de televisión, el guaje que va a ser un monstruo, Alvaré, Alvaré grande. Punto. Este día estuve grabando en mi tierra en cien langreo, que para que naciera en 100 años cuidado. Lo que yo hacía años y ahí salió gente cuidado. Y quizá eh, yo estaba nervioso porque había gente allí que yo aprecio mucho, quizá faltaron algunos. Quizá también me haya faltado decir alguien de la, ca, de la calle, eh, Manuel, predicante, eh, qué sé yo, pues eh, Ana, Baruja, la carnicera, que también daba fiado a mi abuela, los hijos, Vicente, Vicentín, y, 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 o sea, ahora mismo no me acuerdo de, de los nombres, pero eh, Pepe, eh, el panadero, Gelín, Pepe, por desgracia ya no está como muchos decían yo, que decía años está vacío. como no hagan ganado este gobierno nuestro, bueno, ya, Rajoy quiere que adelgacemos, porque que, quita de aquí, quita de aquí, quita de otro ah, Yo también bajaré. Mañana voy a bajar yo. Mientras que haya Faves, yo no bajo. Y Faves no E y patatines. Así que quiero deciros que hoy no quiero ser muy duro, porque, pero en ese año, Hay alpargates como se hay en todos lados. Ojo. Y yo también me fui alpargata también. Hasta cierta edad. Porque el paisano cuando va para arriba. O sea, a tener años. Porque yo nunca seré viejo. Mientras que tenga esta. Puede ser viejo. De aquí para abajo. Pero aquí para arriba. Yo me, me niego a ser viejo. Yo. Qué viejo. Yo soy moderno como tú, chaval. Así si tengo que traer aquí. Eh, yo sé qué. Andar con pantalón aquí. ...traer dos pendientes. No soy moderno, chaval. Yo soy un paisano, con defectos, ya te lo dije antes, más que tú. Pero, ¿eh? La amistad, yo tengo sentido de la amistad, eso se está perdiendo. Hay cosas que no se pueden perder: el respeto a los demás, la autoridad tiene que tener autoridad. Y no me canso de decirlo, pesado serás lo tú, yo no soy pesado, chico. Los maestros de escuela, hay que respetarlos, chaval. Pero vamos a ver, antes te enseñaban a todo, te educaban, ahora no, ahora no puedo, por culpa de los padres. Señores papás, que tenéis hijos de 17 y 18 años, controlar que haya respeto en casa, que yo ya con 23 años llevé alguna una hostia con 23 años por contestar mal, mal a la que era mi madre, porque mi madre, o la mamá. Y también de te deseo feliz año nuevo y todas esas cosas. Yo no, yo no guardo rencor a nadie. No, ¿Por qué? ¿Para qué? Tengo, tengo dos trabajos. Estar yo por, mi, por dentro quemado, quemado. No, man, no, si la vida que llevas con tranquilidad y no haz falta que cabrearse por nada. Yo siempre confío y confiaré en la juventud porque sois el, sois el porvenir de este país, el país tu que Asturias. Porque todo o mundo di que o país, e agora non me quiero hablar, de Cataluña, de Cataluña, di nada, porque para que estaréis cenando agora e para que vamos a, eu quero que teis alegres, que vos reáis. eh, tamén que lo a, a todas as a pajarón. Xa vamos un día bien por aquí, chicos, vamos a echar un pouco, porque quero hacer debates aquí, muy guapos. Para que, pa que en casa de estéis sonriendo. No esos esas cosas que veis por ahí. Este, este es, iba a decir mariconada. Esto ya para reírse. Y, parraise, y esta este canal de las Asturias tiene que ir para arriba como les marés Porque aquí hay una gente... También la encontré en otros canales. Buena gente, cuidado. ¿eh? No creo, yo, yo soy agradecido. ¿eh? Pero ojo, ojo al parche. Y para hablar... ...hay que antes informarse... ...y hoy me informo... ...porque tengo mucha gente que... ...a la cual pregunto... ...oye, ¿esto qué te parece? ...y el Sporting... ...punto, porque... Voy a saltar al fútbol... porque si no, luego me reñís... ...dije, si no, de un lado... ...pues el para otro... ...para terminar... ...voy a hablamos ...un poco... ...del partido del Sporting... ...el Sporting... ...señor entrenador... ...juegueme con los extremos... ...el Sporting está jugando... Normalmente con uno menos en el centro del Prau. Tiene jugadores ahí. Ahora va, va, va a fichar un defensa. Que tenga uno en el B, Moisés. Ponga y chavalín. O sea, ponga. Yo le informo, te informo, amigo mío, porque yo pregunto a los que saben de fútbol de verdad. Porque el fútbol sabemos todos. Oh, apreciado que va a descansar y no sé qué, no sé cuántos. <laughs> Y el, y el hombre dice, tiene que haber marchado al, a, al cuarto año. Y él lo dijo en algún sitio, que tiene que, 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 que haber marchado al tercer año. Y luego, su hijo, llama el cobarde, a Vegarango, chaval, perdóname, pero no tienes ni puta idea quién a Begarango. Que se equivocó, porque para mí no se equivocó. ¿Por qué se va a equivocar? Él, él dice lo que, su, su verdad... Ahora la otra verdad, que le digan los demás. Pero, chico, llamar cobarde, qué sé yo, yo no me atrevería a llamar cobarde a nadie, a la cara. Porque aquí en Asturias eso es muy, muy complicado, llamar a un paisano cobarde. Así todo, chaval, te deseo feliz cumplea cumpleaños, sí. feliz Navidad y próspero año nuevo. Y así os voy a dejar hoy. Quiero que todos seáis felices. que comáis perdices, el que pueda, porque con Rajoy vais a comer como yo, patates fritas o un huevo y un chorizo, que a mí me vale, ¿eh? a mí me vale, porque hoy, hoy está todo más caro. Tengo un queso que compré asturiano, un poco caroco. pero un, un, poco que sin sí a última hora, sidra champanada asturiana, los catalanes que, que lo beban ellos, por listos, que son muy listos. Nosotros no tenemos falta de nada. Aquí, aquí tenemos de todo. Así que ya os digo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos. Asturias, te quiero. Hasta pronto, amigos. En pueblo, un futuro la Asturias,